Por supuesto, está bueno que baje la inflación, sin lugar a dudas. Ahora, si vos estás hundido, ¿no? Un kilómetro en el fondo del mar y vos lográs elevarte 100 metros, seguís hundido a 900 metros. ¿Se entiende a dónde punto? Seguimos mal. O sea, una inflación de 6 puntos. Yo lo escuchaba ayer a Massa diciendo, estaba en el escenario y Malena me guiñaba el ojo, y entonces, qué alegría. ¿Es para festejar? No sé. Por eso lo llamamos a Ramiro Castiñeira, gran economista. Hola, Ramiro, qué gusto tenerte. ¿Cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, qué sé yo. Estarás coincidiendo en que está bien ir bajando de a poco, pero digo, esto lejos está de una fiesta, ¿no? A ver, tenemos que tomar conciencia de que Argentina en este momento está en el podio mundial de inflación. Claro, ¿Para qué? O sea, exactamente. estamos Lo hablando que decías hay... recién, estás en el fondo del mar. Si te levantás un poquito, seguís en el fondo del mar. O sea, te seguís ahogando. Tal cual, es decir, está en el mundo hay más o menos 220, 230 países. Bueno, solo dos países tienen más inflación que Argentina, y los dos países que están arriba y los dos países que están abajo son una dictadura. O sea, Argentina tiene la Dios política mío. económica de una dictadura y en consecuencia obviamente tiene la inflación típica de una dictadura, pero hay un detalle, nosotros estamos en democracia. Claro. Entonces, Ahora, la pregunta es, entre comillas, esta mejora, insisto, entre comillas, ¿es sana? O sea, ¿se están tomando medidas sanas como para empezar a disminuir la inflación? ni una. Ah, pues ahí tenés, la Ni madre del una. borrego. Claro. Lo que sí estás teniendo es el piso estructural que tiene ya la economía argentina de inflación, en torno a de 6 al 7%, y déjame explicarte por qué ese es el piso nuevo de estructural de inflación de Argentina. Es muy simple, porque se está emitiendo a un ritmo mensual del 6 al 7%. Entonces, si vos emitís a esa velocidad en una economía estancada, que de hecho Argentina está cayendo, ni siquiera está estancada, está estancada los últimos 12 años y cayendo particular un 4%, si querés, mitad por la sequía y mitad por la aceleración de la inflación. Pero si vos estás emitiendo a un ritmo del 6-7% mensual porque arrancaste plena campaña electoral, rompiste el acuerdo con el FMI, te interesa, te reventás las reservas del Banco Central, bueno, no te sorprendas de que vas a estar en el podio inflacionario y replicando, ya te digo, porque no es menos, porque la Argentina como que se acostumbró a esto, pero no es normal que el ciudadano no tenga, por ejemplo, acceso al mercado de divisas. Eso solo sucede en dictaduras como puede ser Cuba o Venezuela. Vos sabés muy bien que el turista extranjero llega a Cuba y el turista sí tiene acceso al mercado cambiario. Ahora, el propio cubano de a pie, sucede como en Argentina, no puede acceder al mercado de cambio. Entonces, no naturalicemos que Argentina, en democracia, replica la política económica de una dictadura. No lo hace nadie en el mundo. Solo Argentina se cree que esto es una buena idea. Ramiro, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda. Vos sabés que te estaba escuchando. Bueno, algunos economistas ya prevén que la inflación va a rebotar en los próximos meses, el déficit fiscal, la emisión monetaria, las bajas de reserva en el Banco Central, la inestabilidad y un montón de cuestiones van a hacer que se impulsen los precios. Pero te voy a hacer una consulta que tiene estrictamente con la cercanía de las elecciones. Toma esta consulta casi como la de un ciudadano que todavía no sabe qué hacer. Digo, está claro que uno ve lo que sucede con Massa y sabemos cuál es su plan económico. Está clarísimo, como vos planteás, es un plan económico que nos plantea justamente estar en el medio de una situación compleja donde dictaduras por arriba y dictadura por abajo, y nosotros un plan que como vos bien nombrás, es muy complicado. Ahora digo, si nos ponemos a analizar, y ahí viene la pregunta, ¿cuál es el plan económico de la oposición? Y más puntualmente, ¿qué plantea Larreta y qué Patricia Bullrich? Que son uno de esos dos, sumaría Massa, si querés, va a ser presidente. ¿Qué vamos a estar votando? ¿Qué plantea Patricia? ¿Qué plantea Massa? Es casi lo que te pido una cátedra de economía para saber también qué hacer, ¿no? A ver, punto número uno, sabemos lo que ofrece el peronismo, Eso ¿eh? está claro, De hecho, sí. es fácil anticiparlo porque es el mismo modelo económico en 70 años. Eso está claro, sí.
Eso es muy fácil. Ahora, también Gasto sabemos que... público, votos en una economía cerrada, eso está claro. Exactamente, es decir, economía cerrada, mucho gasto público para comprar votos y economía cerrada para repartirse los negocios entre los amigos. Ese es el resumen de lo que es la política económica de los últimos 70 años. Ahora, cuando al no peronismo le tocó gobernar, usualmente es sin mayorías en ambas cámaras, es decir, es como que sí, vos manejás, pero el auto y las condiciones del auto las pongo yo. No, decir, no, mirá, está todo roto y no vamos a ir al taller mecánico porque no te dejo. Entonces, ¿cómo querés que vaya hasta Mar del Plata? No vamos a llegar hasta Mar del Plata. Entonces, usualmente cuando gobierna la oposición no tiene mayorías en ambas cámaras, nunca la tuvo, solo el peronismo tiene eso y por eso el peronismo dicta la historia del país. Y entonces, reconozco que se hace difícil. Sí, porque Argentina tiene una estructura legal de economía cerrada. O sea, está bien que el Estado reparta, o sea, esto lo hacen ley para que no sea ilegal. O sea, este modelo económico lo hacen ley para que no sea ilegal. O sea, es legal hoy directamente repartir plata a toda Tierra del Fuego y que toda Tierra del Fuego viva sin pagar impuestos y que todo Córdoba tenga que exportar a generar los dólares y después es ley que los dólares hay que mandarlos a Tierra del Fuego para que ellos importen a precio oficial y después es ley que ellos tienen que, con las fábricas de allá que importaron a mitad de dólar, vienen a Buenos Aires a venderlo a dólar completo, ¿no? Es decir, a 500 pesos cada dólar que trajo los cordobeses. Es decir, todas estas leyes, decir, no, pará, todas estas cosas hay que desarmarlas, ¿cómo vamos a hacer semejante curro y va a ser ley? Bueno, nuevamente, Argentina tiene de manera estructural muchas cosas que son irreales. Pero las hace ley para que no sea ilegal directamente. Entonces, desarmar todo eso necesitas sí o sí mayoría en ambas cámaras. Usualmente cuando el no peronismo llega al gobierno no tiene mayorías en ambas cámaras, entonces no puede desarmar nada de todo esto. Por ejemplo, el sindicalismo en Argentina, único país en el mundo donde el sindicalismo tiene algo que ver con la salud. Y aparte, escuchá, o sea, porque nosotros naturalizamos que Moyano tenga algo que ver con la salud de los argentinos. Eso no pasa en ningún país del mundo. El sindicato solo defiende al trabajador y punto, en la cuestión laboral. Ahora solo en Argentina se hacen de la caja, de millonaria caja de las obras sociales, y después decir, pero ¿cómo puede ser? Si eso no sucede en ningún país del mundo. Ningún país del mundo le da las obras sociales a los sindicatos. A lo sumo tenés prepaga, tenés salud pública, pero no tenés una caja obligatoria a los sindicatos. Entonces, intentar desarmar eso, bueno, lo intentó Alfonsín una vez y no pudo. Obviamente el peronismo, por lejos, de hecho, vos entras a cualquier sindicato en Argentina y a CGT en particular, y los cuadros de Evita y Perón están en todas las paredes, justamente porque dicen, bueno, estos son los que me dan la seguridad de que el curro este va a seguir funcionando, van 80 años, dice, quiero unos 80 más. Entonces, como te estoy dando cuenta es, si vos llegás al gobierno sin mayorías, o sea, si el cambio no viene de la gente, si no, para este modelo no va más y votemos otra cosa, no es imposible salir de acá. A ver, Ramiro, yo siempre te pregunto esto, ya sé que tu respuesta es, bueno, aprendan a votar, pero digo, sacando esa respuesta, en el mientras tanto, porque vos recién marcabas de las irregularidades, por ejemplo, el tema de la caja sindical y demás, las irregularidades de este país que no me permite a mí libremente, si yo tengo ganas de ahorrar en corcho de vino, tengo toda la libertad de hacerlo, pero acá vos querés ahorrar en dólares y no podés, porque estas cosas extrañas, ¿no? Y mientras tanto te dicen, bueno, si la gente necesita pesos, obviamente, para pagar las expensas, para pagar un tanque de nafta, que es una locura. Y entonces pone la guita, ponele que tenga alguito en un plazo fijo, pero paralelamente el dólar, vos fijate, la inflación baja, pero el dólar sube. Entonces digo, al ciudadano de a pie, en el mientras tanto, ¿qué hace? A ver. Aprende a votar, ya sé. Sí, aprenda. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes lo que pasa? Que imagínate, lo llevamos al mientras tanto el ciudadano a pie en pleno Cuba, donde ya el ciudadano está, obviamente, en medio de una dictadura y tiene salario de $30. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hago rendir los $30? ¿No?
Le digo, no, hermano, el problema no es que ganas que no sabe cómo hacer rendir los $30. El problema es que ganas $30. O sea, es que tenés un modelo económico que te pone el techo hiper bajo. Más de $30 no vas a ganar en Cuba. Punto. ¿Por qué? Porque así lo dice la dictadura. Ahora te llevo esa misma situación en Argentina. El argentino está preocupado porque no le alcanza la guita y entonces se pregunta, ¿cómo hago rendir $400? Entonces, Exacto. nuevamente, la pregunta es, no, hermano, el problema no es que vos no sabés cómo hacer rendir $400. El problema es que vos ganás $400. Este modelo económico te impone ese techo. Vos calculás que Argentina en los 90 tenía más o menos $1.500 a precio de hoy de salario. Decís, a la mierda. O sea, cayó dos tercios el salario. Y la pregunta no es por qué cayó dos tercios el salario, sino cómo rendí el tercio que me quedó. No. Entonces, vamos a reformular bien la pregunta. ¿Cómo puede ser que el argentino acepte que le saquen dos tercios del salario y se pregunte nada más de cómo vivir con el tercio que le quedó? O te lo llevo en el otro extremo. Te pongo en una celda y la pregunta entonces ahí se empieza a limitar cuál es la pared menos húmeda para estar más cómodo dentro de la celda. ¿Me entendés? ¿Dónde pongo la almohada? ¿Del lado de la reja o del lado de la ventana? ¿O de dónde? Entonces, ¿dónde hay menos humedad? ¿En qué esquina hay menos humedad? No. Entonces, sí, obviamente uno puede maximizar la situación, puede buscar la máxima utilidad en cualquier situación y es parte del ser humano. Ahora, la pregunta es, y hermano, ¿cómo llegaste ahí adentro? O sea, el problema es salir ahí, punto. Porque aun cuando te encuentres, logres acomodarte, encuentres el rincón menos húmedo de toda la celda, va a seguir siendo una celda. Entonces, aun cuando vos logres acomodar tus finanzas y decir, bueno, listo, ya está. Bueno, pero hermano, seguís en un. Sí, te acomodaste, dale. Estás ahorrando el 10% de tus $400. Ahorraste $40 en el mes. O sea que vos, para comprarte un dos ambiente, necesitas tres generaciones de vida. Qué Tres vidas locura vas a es, necesitar para poder. qué Entonces, locura es, por eso, qué locura. entonces, el punto es advertir de que este modelo económico lo único que le va a ofrecer a la Viste, viste que sociedad los es chicos un plan han social. perdido, nosotros con Raúl en los 90, bueno, teníamos, no era tan lejano, era difícil, vos tenías que pedir un crédito en el banco hipotecario, pero más o menos con lo que se pagaba un alquiler llegabas. No, no era un sueño imposible. Sí, un Hoy los poquito más chicos era, pero sí, no lo todavía. tienen ni siquiera en No, su capacidad mental es una poder llegar utopía. a adquirir su techo. No está dentro de la posibilidad de eso, no existe. Es una locura. No, vos fíjate que el socialismo avanza, no es que de un día para el otro, no es un switch que todo el país se hace socialista y todo el país se hace capitalista. Argentina se está pudriendo directamente, donde tenés principalmente el norte y el sur, directamente en situaciones ya donde hasta podemos decir si hay democracia, porque si Infram gana hace 40 años, decís, bueno, hermano, algo está pasando por ahí. En consecuencia, y es más, donde gana hace 40 años, decís, bueno, debe ser un espectáculo donde está gobernando. No, hermano, no hay ni siquiera empresas ahí. Está todo el mundo entongado con el sector público y todo el mundo, y la guita viene nada más que del gobierno nacional, no hay empresas privadas, todo el mundo, si no es empleado público, es planero. Decís, no, entonces, ¿a qué punto voy? Estamos Sí. escuchando, Ramiro, una historia que uno viene descubriendo tal vez tarde, que nos mintieron durante mucho tiempo, ¿no? Esto de que la economía más o menos cerrada con algunas cuestiones sirve a veces para sostener la industria nacional, sostener el empleo, vivir con lo propio, ¿no? Bueno, estas cuestiones, bueno, vos planteás, son mentiras. Es tal cual. O sea, el gran verso de cerrar la economía es justamente para que los burócratas del poder se repartan los negocios, no es para defender el empleo. Acá que te dicen, cerremos la economía para cuidar el empleo. Bueno, Sí, listo, sí. dale, te la creo, imagínate. Y después te das cuenta que está todo el mundo Sí, desempleado viviendo a planes hemos y los crecido con pocos eso, negocios ¿eh? que hay se los reparten entre ellos. Tal cual, hemos crecido con esta idea de la economía más o menos cerrada constituye una manera de cuidar también la industria nacional. Y aparte, ejemplos que decís, bueno, imagínate que si abrir la economía genera desempleo, ¿qué hay que esperar de Japón y Estados Unidos? Y los dos están en este momento con desempleos del 3%. Sí. Japón, Estados Unidos, cualquier economía que se te ocurra, ¿eh? Casi todas las economías desarrolladas, que son plenamente abiertas, donde el ciudadano, si quiere comprar dólares, puede comprar, y si quiere comprar bienes
del otro país que tiene al lado los puede comprar. No hay nadie, no hay ningún dictador de birome sacando libertades y puede hacer todo eso. Y aún con todas esas libertades, el desempleo del 3%. Entonces, Sí, sí. evidentemente nos están engañando. El proceso inflacionario no es nada más que una emisión brutal de gasto público que se financia con maquinita. Esa emisión brutal de gasto público es nada más que para comprar votos. Ya está, punto, no le dé más vuelta. Están todo el día mintiendo para comprar votos. Entonces, y bueno, todo ese, finalmente, entonces, bueno, yo me quedo al margen, imagínate, no participo. Bueno, igual la inflación te la comes igual. O sea, acá cualquier argentino hoy está con 115% de inflación. Y es más, es muy probable que llegue a 150 en Qué breve. locura. Ramiro, como siempre, un placer escucharte, aunque no dejaste en blando, pero bueno, es un placer Bueno, abrazo grande y Un cuando quiera abrazo, viejo. repetimos. Dale, Chao. gracias, Chao, mi chao. viejo. Ramiro Castiñeira, economista, lo decimos siempre que hablamos con Ramiro, ¿no? Es brutal, Ramiro, cuando te Sí, cuenta las sí. cosas, pero te da fotos de la Sí, realidad. sí, sí. Y Es lo que lo nos de encanta. nos deja temblando también es literal, ¿eh? También es literal, sin lugar a dudas.